Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo las skins que ya están 100% confirmadas que van a salir en el próximo pase de batallas de la temporada número 4. Y también os traigo una pequeña novedad, una pequeña mini evento, mini... no sé, algo relacionado con la próxima temporada de Fortnite, ¿vale? Debido al teaser que vimos hace unos días. Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal, pues que te suscribas, porque de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo. Y también te recuerdo que te puedes dirigir ahora mismito a la tienda de objetos de Fortnite y en apoyo al creador escribir el código sin sangre, porque de esta forma ayudas y apoyas muchísimo este canal. Así que chicos, código sin sangre. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre este pequeño mini evento, que lo llamaría así, los eventos precedentes a la próxima temporada. En donde en la zona de inicio, en la zona antes de entrar en el mapa de Fortnite, cuando estamos en la lobby del juego, básicamente la zona que hay sin como tablones y tal, hay un par de zonas, solamente he podido enseñar una en este vídeo, donde vemos unas especies de manchas como así de una grasa, de un líquido extraño, y vemos pisadas alrededor. Este líquido extraño en principio se hace referencia a que pertenece al líquido enseñado en el teaser, donde vemos la mano de Paradigma básicamente pues, saliendo de un líquido extraño. Eso hasta ahí, ¿vale? Eso lo conectamos con eso, pero en principio todavía no se sabe nada, pero parece ser que sí que es un posible teaser. Y bueno, vamos con las skins que están confirmadas en este pase de batalla. Os voy a hablar de tres skins que están 100% confirmadas, o al menos dos de ellas están 100% confirmadas. Una está dudosa, pero casi que al 100% seguro también estaría. Y luego os diré una skin que también debería salir en este próximo pase de batalla, pero que aún no está obviamente confirmada. Y bueno, esta primera skin es la que se filtró hace dos días, la de Spider-Gwen. Este sería uno de los Spider-Man que supuestamente íbamos a tener en el pase de batalla. Sabéis que en 4chan, creo que se escribe así, 4chan, básicamente se filtraron dos veces temas relacionados con la próxima temporada sobre las skins y tal. Y bueno, en una de ellas hablaba de un Spider-Man 2099, que bueno, ese Spider-Man no resulta ser, pero resulta ser que es Spider-Gwen. Y también en esta última confirmación de pase de batalla de la skin, decía que venía una nueva skin de Miaúsculos. Y el día de hoy han confirmado que llega una nueva skin de Miaúsculos, que será básicamente este Miaúsculos emo. Que bueno, que la verdad que tiene muy buena pinta de skin, no voy a decir que no, me gusta bastante. Y oye, esta skin estaría 100% confirmada en este pase de batalla. Luego, no hay skin 100% confirmada, pero que casi que 100% seguro llegará esta temporada. Que será la skin relacionada con Doc Brown, básicamente, pues el personaje de Regreso al Futuro. Esta skin llegará de forma pues, secreta al pase de batalla, así que al 100% seguro estaría también. Y bueno, pues un 10 para esta skin, la verdad que me gusta mucho Regreso al Futuro. Que la tengamos también en este pase de batalla, pues también mola bastante. Y esto básicamente lo confirmamos porque los dos filtraciones de 4chan coinciden básicamente 100% en esta skin. En ambas filtraciones, o sea, si coincide tanto es por algo, ¿vale? Al final. Y luego, pues también lo de Miaúsculo era prácticamente verdad. O sea que si tenemos a Miaúsculo, tenemos esta skin seguro. Y nada más. Y bueno, lo de Spider-Man también tenemos por ahí. Luego, otra skin que no está 100% confirmada en este pase de batalla, pero que debería estar seguramente puesta. Y debería ser la skin de nivel 100, sea la de esta chica de aquí. Esta reina del árbol de la realidad, que es lo que está prácticamente generando durante esta temporada los cambios en el mapa, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta skin debería ser básicamente pues de nivel 100. Esperemos que no sea una skin de colaboración, pero debería estar incluida en este pase de batalla casi que al 99% seguro. Y bueno, estas serían todas las cositas de lo que quería hablar en este vídeo. Espero que las skins os hayan gustado, las que tendríamos en el próximo pase de batalla. Decidme en los comentarios vuestra opinión. También, gente, estar atento al día de mañana en el canal, que haremos otro vídeo hablando sobre este tema que también os gustará y os llamará bastante la atención. Así que, chicos, dejad por ahí vuestro like, suscribiros y, sobre todo, utilizad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite. ¡Adiós!